puede tener consecuencias ilimitadas. Hablamos de la historia de un matrimonio que tiene 30 años de casado y que en un momento de crisis ella lo llama casi desesperada por teléfono y quedan grabados sus audios en un contestador de esos que se usaban en los 90 y que fue recuperado por un realizador audiovisual que hizo un corto y que fue furor en la web. La novedad es que aparecieron los reales, los protagonistas y realmente una historia que ha dejado entrever este poder nuevamente de YouTube, del arte relacionado y de cómo un contenido compartido se hace viralización pura en nuestro país. Pero además, un pantano que termina con la vida de muchos árboles en cuestión de minutos y el vestido de una popular cantante en Estados Unidos que se rompe y que ella queda cantando casi desnuda. Lo vemos. Habla María Teresa, llámame por favor, son las 8:20, hasta luego. Navegamos por la web en Telenoche y sin dudas este video, el de María Teresa y Enrique, fue uno de los más vistos y comentados de la semana. Todo empezó con un cassette de contestador automático de esos que se usaban hace unos años, que se encontró en un mercado, en un paseo de las pulgas en Buenos Aires. Bueno, agarraron ese audio e hicieron un corto muy bien dirigido y actuado. Escuchemos un pedacito para ver de qué se trata. Es una mujer que llama desesperada a su marido. Enrique, son las 12 menos 10. Enrique, ¿qué me vas a decir después de todo el día de hoy? ¿Qué mentiras? ¿Qué cosas? Enrique, ¿por qué haces una cosa así? Bueno, después de ser furor en la web con el corto, aparecieron los reales, los dueños de ese contestador y los protagonistas de esta historia. Dijeron que los sorprendió todo lo que estaba pasando y que la historia es parte de un matrimonio que ya tiene 30 años, las idas y vueltas del amor. Enrique, atendela, che. Este es otro de los videos, ¿eh? Claro, primero hay que decir que la cantante Toni Braxton a sus 45 años tiene un lomazo. Fíjense las curvas. Bueno, estaba cantando y en pleno show se le rompió el vestido. Fíjense lo que pasó. Ella, muy profesional, siguió cantando como si nada, incluso cuando se dio cuenta y le pusieron un saco. El video pasó a las filas de los más vistos en YouTube de esta semana. Y otro de los videos que viene marcando tendencia en las últimas horas tiene que ver con esto, que registró una usuaria en los Estados Unidos, en donde un pantano derribó todos estos árboles. Justito la cámara captó el momento en donde el agua se los tragaba por completo. Como si nada, los árboles desaparecieron en minutos. Este fue el clic de viernes a Telenoche, navegando por la web.